Venga, pues, venga, venga, que nos estamos regando muy bien. Sigue de frente, cambia. ¿Con quién vamos? ¡Con Dios! Dios. ¿Con quién vamos? ¡Con Jesús y María! Ya, arranquen. No, 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 no. Usted está diciendo esto. Yo les iba a contar una historia ahí porque el almuerzo. Mira, hace 21 años. Ah, o sea que se bañó. Ay, no bañamos. Claro. Y la carretera. Yo no me bañé. Era la mera banca. Estaba haciendo la banca nomás. Y pasamos el túnel caminando. Y... un camino exitoso. Al alcalde Mauricio por ese recibimiento, a su esposa, a todo el gabinete. Como filosofía de vida, sino también como método. Entonces, gracias a ustedes marchantes, gracias a ustedes familia. Y le voy a dar la palabra a Rocío y Mariana, que van a imponer los símbolos porque esta marcha... Dos, tres, cuatro, los representantes de la gobernación de Antioquia. ¡Sí, camino! ¡Sí, hay un camino! Estamos estirando para recuperarnos de la jornada. A nuestro alcalde Miguel Alfonso Martínez Gaviria, del municipio de Caicedo.
impensable la vida del individuo sin el núcleo del hogar, sin el núcleo colectivo. ¿Cuál es ese camino? No lo violen. Entonces, iniciamos nuestro minuto de silencio e invitamos a nuestro alcalde y al secretario de gobierno, el doctor Rafael, para que hagamos la ofrenda floral. Alguien muy especial, y es el rector de la institución educativa Benigno Mena González. Ellos fueron los primeros que nos recibieron cuando entramos a Tierra Jeronimita. Muy agradecido, rector. Usted además es una de las personas que conoce estos temas. Usted ha ido a Caicedo y sabe de qué significa la no violencia. Mil gracias a los estudiantes, a los adolescentes, los niños, el rector, los profes. Mil gracias, San Jerónimo